Bueno, me voy. Me voy al primer caso con William, el abogado, y luego nos quedamos con el segundo caso, ¿sí? De esta señora, esta mamá que viene angustiada con toda seguridad porque, bueno, la pérdida de un hijo es tremenda. Dicen que es como volver a nacer y a vivir después de tener un dolor tan, pero tan grande. Miriam, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo un placer está? Estar junto a usted. Igualmente. Y a los compañeros del piso. A ver, Miriam, contanos qué pasó con tu hijo. Primeramente, te agradezco por la invitación y por la oportunidad. Hace 4 años ya que el fallecimiento de mi hijo, que hasta el momento no se aclaró nada. ¿Cómo falleció tu hijo? Y él participó de una serenata, una fiesta patronal. ¿Cuántos años? 18 años tenía. ¿En ese momento? En el 2019 fue. Bueno, él participó ahí en la serenata y a la madrugada le pasó lo que le pasó, ¿verdad? Con su amigo. ¿Pero qué le pasó? Y le mataron. ¿Con qué? ¿Con arma de fuego, cuchillo? Arma de fuego. ¿Con arma de fuego? Sí. ¿Él estaba con una barra de muchachos, de amigos? Sí. Estaba en un grupo que son mis vecinos. Los... ¿Se habrán peleado entre ellos? ¿Qué sabes? Nada, nada de eso. ¿Ni siquiera supiste quién disparó? No, hasta el momento nada. ¿Cómo recibís la noticia, esta trágica noticia? Ay, es una tremenda noticia, una tragedia para mí. Ese día despertar y no encontrarle a tu hijo. No quiero ni pensarlo. Sí. Imposible que yo diga que te entienda, porque es un dolor demasiado grande. Sí, la verdad. Y a la... madrugada fue el que le pasó. ¿Y a qué hora te avisaron? Casi a las 7 ya. Medio mundo ya estaba todo presente. Sí. Porque alzaron en las redes sociales, todo ya sabían. ¿Todos sabían menos vos? Sí, menos yo. ¿Y quién alza en redes sociales? ¿Cómo es eso? Y eso es lo que es inexplicable lo que pasó. ¿En dónde sucedió? Y ahí cerca de mi casa, a media cuadra. A media cuadra le arrebatan la vida. ¿En qué ciudad fue eso? En Cacupemí, Areguá. En Cacupemí. Sí. Bueno, a ver, abogado. La señora viene después de 4 años. Sí, esto sucedió en el año 2019, el 13 de junio, entre las 3 de la mañana y las 5. La señora había contratado otros abogados y a partir de fines del año 2021 llegó a nuestra oficina. A partir de ahí... nosotros hicimos una evaluación de la situación de la carpeta fiscal, donde la encargada en aquel momento era la fiscal Mirta Ortiz, totalmente durmiendo la causa con los papeles en fila, nunca se tocó nada. A partir de ahí tuvimos una discusión personalmente con la fiscala y la recusé. Y después de un cabildeo... Pero, Amaral, sí. ¿Qué le dice la fiscala cuando usted dice estaba amontonado ahí, nadie hizo nunca nada? Y ¿qué le dice? ¿Sabe qué dice la fiscala? No se puede hacer nada. ¿Por qué? Esto es suicidio, chao. ¿Cómo que suicidio? Ella decide que es suicidio, chao, hasta luego. Así nomás. Eso es la realidad que vivimos a diario los abogados. Le dice que es suicidio y terminó la historia. Y anda a quejar de otro lado. Entonces, como uno es rebelde, uno no puede entender que eso suceda porque la circunstancia, la foto, los antecedentes, todo lo que ha pasado, no es así. Entonces, ¿En qué estado se encontró el cuerpo del muchacho? Bueno, por eso dicen que fue suicidio. Bueno, ¿qué les hace pensar eso? Se encontró así. ¡Ay, por Dios! Ahí el cuerpo. Y si ustedes analizan, porque hemos analizado con varios profesionales del país y extranjero, el champión o la zapatilla, como quieran llamarlo, no tiene la tierra colorada debajo. No. Quiere decir que él fue arrastrado hacia ahí. Lo trasladaron. No sé si me entienden. Okay. Lo trasladaron. Lo movieron. Lo movieron. ¿Tá? Lo movieron. Y el arma está... Pero, ¿qué le hace pensar a esa fiscala que fue un suicidio? Porque uno cuando ve todas las series y las películas de investigación, que cómo estaba el arma, que de dónde vino el tiro, que a qué distancia... ¿Cómo? ¿La prueba de parafina? La prueba de parafina quedó en stand-by. No sé si yo nunca. Hay un informe que es medio difuso. Hasta el momento, realmente, nosotros dependemos en este momento de la pericia del teléfono, que hace 2 años que está en la fiscalía. El teléfono. Y no tienen los medios para poder descifrar el contenido del teléfono, que es letal. ¿2 años? 2 años. Propusimos un perito extranjero, nos negaron porque tiene que ser la fiscalía. En la fiscalía
nadie hace nada, si no mal le digo. Nadie hace nada. Posteriormente tenemos una prueba caligráfica que es fundamental para nosotros. Hace 2 años y 2 meses que está durmiendo allí. Vamos toda la semana y ya molestamos en la fiscalía. Molestamos en la fiscalía. No, no es la palabra. Claro, ahí entiéndame. Una prueba caligráfica, dijo. Sí, molestamos nosotros porque dice que tienen otras pruebas anteriores. ¿Qué sería la prueba caligráfica? Y sería el trazado que hace una persona sobre una escritura. Y sobre eso se hace un estudio. Pero los peritos él sobre saben, qué soporte escribió, él escribió algo sobre algún soporte, claro. Dejó alguna carta, algo supuestamente, bueno, doctor. Perdón, dejó alguna carta. A eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Una vez que recusamos a la fiscalía, que tuvimos un problema impresionante, ¿verdad? Las logramos apartar. Se va al fiscal Francisco Torres, la unidad 1 de la ciudad de Luque. Él sigue el proceso de la pericia. Pero hace 2 años, el hombre no puede hacer nada. ¿Por qué la pericia, le contesto al periodista? Porque la que supuestamente es novia del hijo de la señora, nosotros creemos que hay un vínculo ahí. Todo ese, el asesinato se generó a causa de, no sabemos, pero se ¿por generó, una chica? Entendemos que es por ahí, ¿está bien? Entonces, hubo una carta que una chica... de la que estamos hablando, le escribió una carta de amor al hijo de ella, sí. ¿Verdad? Y esa chica fue llamada a testimonial y la chica dice que no lo conoce, que nunca lo vio en su vida. ¿Y es la letra de ella? Es la letra de ella. Y nosotros por eso es que estamos dependiendo de esa pericia. ¿Y qué pasa con la carta de amor? Por eso ustedes... Y tiene un contenido, realmente no te lo puedo mencionar al aire, pero ajá, tiene un contenido muy importante para la investigación y para llegar a la conclusión de la verdad. ¿Esa serenata para quién era? San Antonio, el día de San Antonio. ¿Pero que al santo le era serenata en una iglesia? Sí, así a mi ciudad se hace serenata. Ajá. ¿Y usted sabía que él tenía una noviecita, algo? Sí, todo el barrio. ¿Que era esta toda chica? Toda la comunidad, sí. ¿Y cómo ella dice que no sabe? Y ella le niega, rotundamente le niega a mi hijo. Pero no hay fotos, no se puede. ¿Viste que hoy sí, todo hay, se levanta, hay Facebook? Claro, redes sociales. ¿No pero... hay fotos con ella? No, la carta yo realmente me gustaría expresarlo lo que dice, pero no puedo, ¿verdad? ¿Por qué no puede? Y porque tiene un contenido muy, muy, muy interesante para nosotros y no podemos sacarlo al aire en el sentido de que claro, tiene cierto valor y que la contraparte puede defenderse. ¿Entiende lo que le quiero explicar? Ah, bueno, ya. En razón de eso que nosotros hemos esperado por esa prueba caligráfica y el teléfono. Son dos pruebas letales para nosotros para demostrar que no fue un suicidio. A ver, ustedes... Ahora, abogado, una consulta. A ver, se supone que el chico no estaba solo, que estaba con amigos en una serenata, lo que fuere. ¿Dónde están esas personas? No había nadie. Desaparecieron todos. Desaparecieron todos. Ahora, ¿usted debe conocer a algún amigo de su hijo? Sí, le conozco. Y estos amigos no pueden dar información de decir si ella estaba con él con ella, había otro que también la quería. Sí, hay muchísima gente que le vieron ahí en la serenata. Sí, hay muchísima gente. Y yo pienso y creo que hay gente que sabe, pero no se animan a hablar. ¿Saben quién disparó? Sí. ¿Esa arma está registrada de algo? No. No existe. No, o sea, a nivel de Dimabel y eso, no existe. ¿El tiro a dónde fue? Fue el... ¿En la 100? Del lado derecho, sí, en la cabeza. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué determinaría que es un suicidio, que él quiera quitarse la vida después de una serenata a San Antonio? Eso a mí no... Usted no va a creer nunca. Básicamente, la carta para nosotros es fundamental. Doctor, básicamente aquí la situación es la falta de acción de la fiscalía que encajonó el caso y que a partir de ahí deriva todo esto. No se hizo pericia, no se hizo testificar, no se hizo nada. Lo que yo no podría configurar el encajonamiento, pero sí podría decirle que la fiscalía no está preparada, ni tiene los medios, ni le interesa, ni tiene voluntad para resolver las cosas. Nada más que eso. Bueno, una vez más, hacer un llamado al fiscal general del Estado. Hay gente que esta mora judicial les está volviendo loca. Hay una madre desesperada que quiere cerrar el círculo, que no cree que su hijo se haya quitado la vida, que se fue una noche con 18 años a una serenata en San Antonio, para la parroquia de San Antonio. Sí. Y luego a las 7 de la mañana, después de aparecer en redes sociales, se entera que su hijo está muerto y no solo eso, que le dicen que
se suicidó, como para terminar el caso, ¿verdad? Sí, como para que se cierre y ya está, tu hijo se mató, pero no es así la vida. No, no. Simple, lo cierran muy, muy simple. Suicidio, chao, enterrado. Claro, se cerró el caso y ya está. Esta señora está viviendo hace 4 años un calvario. Me imagino. Saber si se mató, lo mataron, qué pasó. Totalmente. Necesita la verdad. Y 2 años esperando la pericia, un celular. Sí, por favor. Y una carta que puede ser fundamental. Por favor. No puede ser. Este caso no puede fenecer, ya son 4 años. Y estamos trabajando contra el tiempo, ¿no? Pero no hay tampoco nadie imputado, nadie indagado en esto, ¿no? No. Solamente esa persona que hizo el testimonio, que es la autora de la carta, para nosotros es fundamental para empezar el hilo del... Pero no llamaron a investigar a los amigos, a los que estuvieron con él esa noche. Mire, hemos propuesto 5 o 6 testigos. Como demoran tanto en llamarlo testimonial, los testigos se van, se borran, se van a trabajar a otro lado, desaparecen. Claro. Y la señora no tiene los medios para poner un investigador para buscar testigos. Es una madre, está desesperada, se llama Miriam Núñez, fiscal general del Estado. Por favor, así como al principio empezó a recorrer fiscalías para ver si trabajaban o no, hay gente realmente angustiada. Miren cómo está esta señora hace 4 años. Le dijeron como para cerrar el caso, que no sé si es verdad o no. Fue un suicidio y punto. Ya está. Nadie investigó a nadie. Hay 2 años para ver un celular y una carta que puede ser fundamental. ¿Y quién es el fiscal y el juez que tiene a cargo esto ahora? El fiscal es Francisco Torres. Francisco ya. Torres. Uh-huh. ¿Y el juez? Y el fiscal, el juez es el juez Romero de Luque, secretario, Garantía 3. Pero le digo al fiscal que la causa es la 6284... Dígale a esa cámara. Perdón, 6284/19 es la causa que estamos hablando... de que no resuelve la fiscalía, ni siquiera le interesa. Se lo digo personalmente. ¿A qué fiscal le habla? Al fiscal general del Estado le digo. Bien, bien. No le voy a decir al fiscal de abajo, al fiscal de arriba, que tiene que resolver esto, porque es una vergüenza. Es una vergüenza, como está todo, es una vergüenza. En este país la justicia le debe a todo el mundo algo. Miriam, lo siento mucho. Ojalá realmente pueda cerrar el círculo y saber, y tengas paz en ese corazón para saber qué le pasó a tu hijo. Ojalá. Nosotros despedimos hacia Miriam, pero después de la pausa volvemos con el caso de Ramona. María Ramona Cardoso, una persona que termina asesinada terriblemente, cruelmente, y nos quedamos con el abogado William Amaral.